impresiona. Espectacular. Qué fuerte es. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, les comento. Hemos llegado recién al arroyo Las Flores. Este sería el puente San Bernardo. En realidad, a este punto de pesca jamás he venido. Sí, al arroyo Las Flores, como han podido apreciar en algunos otros episodios. Ya las cañas las hemos arrojado al agua. Hemos tirado, en el caso mío, una flotera con un filete de tientudo. Estamos utilizando masa en las otras cañas, también hemos traído maíz y algunas mojarras. Hoy me acompaña Alejandro, que también ha estado buscando con sus carnadas, tanto a la carpa como a la tarucha. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Acompáñenos en esta aventura. Ahora les voy a mostrar un lugarcito que encontré como para hacer el fueguito. Vamos a acampar y vamos a pasar toda la noche en este hermoso lugar. Thank you.
No he escuchado, pero... Ahí Ale atrapó una carpita. ¿Con qué la enganchaste, Ale? Espectacular. Tranquilo que la vamos a levantar. Sí, llegamos. Bueno, la primera, una carpita de las blancas. Charlamos justo eso porque un compañero había hecho escabeche con ese tipo de carpas y son las más suaves de todas. Espectacular, Ale, arrancamos. Ya arrancamos, papá. Bueno. Bueno. Miren qué atardecer, espectacular. Bueno, ahí estaba preparando la carne. Hoy vamos a hacer una colita de cuadril rellena. La vamos a hacer a la piedra. Y bueno, y también trajimos unas berenjenas para picar. Yo justo estaba abriendo el vino. Y bueno, acá este lugarcito donde vamos seguramente a armar la carpita y acá donde tenemos preparado para hacer el fueguito y hacer la carne rellena que tenemos aquí con a la piedra, ¿no? Con unas papitas, y después vamos a preparar seguramente unas pizzas para mañana o a la noche. No pasa nada por el momento, salió una carpita, pero estas cañas están quietitas, así que vamos a revisar el terreno. De vuelta, se ha salido la comida, capaz que fue ese pique que vi, no comió nada más, así que bueno, vamos a poner también un granito de maíz, dado que Ale le estuvo funcionando. Bueno, a esta le vamos a poner un pedacito, pedazo generoso de dentudo
y le vamos a poner también un filetito de carpa. Ahí está, algo bien generoso para buscar algo grande.